Corillo, ¿qué es la que hay? Le saluda a su amigo el Val Torres. Y usted sabe, el Val, el fanático que más sabe de lucha libre, Corillo. Corillo, y esta semana traemos un contenido al estilo único de Jardel de la Luna, y usted sabe. Pero, como les prometí ayer en un post, iba a comenzar la semana hablando de lo más reciente. Que ocurrió este pasado fin de semana con la figura o la persona de Denis Rivera. Y les comenté que yo iba a dar mi opinión, como siempre que me siento en este sofá, sin censura sobre el regreso de Denis Rivera a los cuadriláteros. Denis Rivera viene en un rol de luchador. Denis Rivera llegó a EWA, no a IWA, no a WWC, a EWA. Número uno, esto descarta, por lo menos por ahora, la posibilidad de que Denis Rivera completara lo que era el grupo CPR en IWA. Porque ya teníamos a Portillo, ya tenemos a Cuervo, Riviero está en GCW como campeón, y Denis Rivera toma la decisión de irse a EWA. Número uno, me alegro. Me alegro porque yo, como fanático fiel de la IWA, no quería escuchar en IWA la ñoña esta de CPR sin piedad, CPR sin piedad, son una mierda. A mí no me gustaba. Eran tres excelentes luchadores. No estoy diciendo nada malo de esos caballotes. Cuervo, una máquina de luchar. Pedro Portillo, el hombre que más suena en las redes sociales, el mejor micrófono, el mejor luchador en los últimos 2 años. No hay nada malo que decir. Riviero Rivas, otro caballote, que junto a Cuervo hacía una mancuerna o una pareja de otro nivel. Su presencia, cuando llegaron a estar en su peak, como se veían juntos, con la indumentaria que se ponían, se veía brutal. A mí lo que no me gustaba, que yo entiendo que fue lo que no le gustó a varios de los fanáticos de la lucha libre, y especialmente del AWE, cuando estaba en su apogeo, fue cuando se creó este grupito llamado CPR, que no contaba con el apoyo total de la fanaticada. Era un grupo como tal de fanáticos que los apoyaban. Y cuando este grupo surge sin la presencia de Orlando Colón, ahí es que se empieza a ver la merma en el AWE, ahí es que se empieza a ver el debacle del AWE. Y usted puede decir que no fue así, pero una vez la figura de Orlando Colón desaparece de la escena de Latin American Wrestling Entertainment, ahí es donde se ve al AWE yéndose por el risco. Lo más gracioso de esto es que muchos lo negaron. Lo más gracioso de esto es que el mismo Denny decía que no, que íbamos a volver, que no, si se lo estábamos diciendo hace tiempo. La UE era una excelente compañía con excelentes ideas, tenía una excelente visión. Pero quisieron, como decimos en el barrio, sin faltarle al respeto a nadie que esté viendo este video, quisieron cagar más arriba el culo. O sea, usted, si sabe la cantidad de fanáticos que usted estaba metiendo esos eventos, usted sabe que todo lo que usted estaba invirtiendo en esa compañía le iba a exigir que esas canchas estuvieran llenas, que todos los boletos se vendieran para usted poder seguir costeando los gastos operacionales de esa compañía, que era súper, bueno, el mejor hostel en Puerto Rico en su momento. Los mejores shows, nadie le quita eso.
Pero esto es Puerto Rico, mi gente. Quisieron irse muy arriba. Y ahí, con la entrada de Denis Rivera a Egua, se confirma de una vez y por todas el fin, el entierro, el sepulcro, la desaparición total de lo que alguna vez se llamó Latin American Wrestling Entertainment. Es una pena, se cerró para siempre un taller. Vuelvo y digo, un taller que traía el producto más fresh, pero que no supieron darle a la bola. Eso es todo. Si hubieran ido un poquito más abajo desde el principio, si no se hubieran vuelto locos trayendo a Raimundo y a todo el mundo de cantazo, sino en la evolución, todavía tendríamos esa compañía. En fin, CPG, cuando llega aparentemente Portillo, la Gran Amenaza 3, pues se sabía que no venía solo. Yo era uno de los que pensaba que Denis Rivera iba a llegar a IWA. Llegó primero Cuervo. Y todavía estaba la posibilidad de que Denis llegara. Que eso a mí no me hubiera gustado. Claro que no me hubiera gustado. Claro que no me hubiera gustado. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo último que se hizo con Denis en la UE no funcionó. Y inclusive yo creo que en un video donde yo hablé del posible regreso de Denis Rivera a la lucha libre, hablé de que me gustaría verlo en un rol de luchador, porque yo entendía que él era una persona joven y que todavía le quedaba lona por coger. Sabemos por qué razones él dejó de luchar. Quizás por lesiones o porque se desmotivó. Pero dije claramente en ese video, si usted le da para atrás el contenido de Jas de la Lona, que el mejor rol donde yo veía al señor Rivera era en el ring. Todos recuerdan el ron de él en WWL. Un ron muy bueno, hizo muchísimo ruido. Junto a su hermano La Malicia también. Él tiene todavía algo que ofrecer a la lucha libre. Pero definitivamente no es en el rol administrativo, no es en el rol de corriendo una empresa, no es en el rol de siendo el que está todo el tiempo con el micrófono en la mano tratando de correr todo el show. A él le queda lucha libre y entiendo que lo puede demostrar. Cosas negativas de su regreso. No sé si Egua fue la mejor compañía para hacer su regreso. No lo sé. Pero lo que yo pienso de que él esté en Egua es lo siguiente. Yo pienso que para que Denis volviera a EWA y se esté anunciando como que viene en un rol de luchador, esto trae algo más a fondo. Y yo entiendo que Denis va a formar parte de la junta o de la mesa de la toma de decisiones de EWA. O sea, yo no creo que él vuelva simplemente en el rol de luchador y ya. Sino yo entiendo que Rondón quizás lo trae para que lo ayude a mejorar el producto llamado EWA. Acuérdense que les guste, nos guste o no, lo que Denis ha hecho con rol administrativo, tiene la experiencia. Y al tener la experiencia y unirse a Rondón, que quizás tiene el capital, o a los accionistas que tenga EWA, pues pueden tratar de hacer un producto mejor al que están haciendo en la actualidad. Yo no tengo problema ni con EWA ni con GCW. Sé que ambas son compañías literal mente nueva, porque no era nueva GCW, pero a la vez ocurrir la separación y crearse EWA, pues se puede considerar que son empresas nuevas que están forjándose otra vez, forjando sus talentos, forjando su roster, solidificando esos roster y esas historias. Así que con la llegada de Denis, usted se va a dar cuenta más adelante, y yo estoy casi 100% seguro de esto,
que solamente él no viene en un rol de luchador, sino que más adelante va a tomar acción activa en la mesa y en la toma de decisiones de esta compañía. Tenemos que esperar a futuro a ver en qué termina esto. Así que, Corillo, número uno, y lo vuelvo a repetir, me alegro de no tener que soportar en IWA el CPG sin piedad. Porque en verdad, esa no era. Así que, lo demás, le deseamos mucha suerte a Denis Rivera. Le deseamos que, si va a venir full como luchador, tenga una carrera larga, libre de lesiones, con buenas historias, con buenas luchas, para que los fanáticos sean los que ganen aquí. ¿Y qué me gustaría ver a mí? Por de parte de Denis Rivera, que me encantaría. Tenemos ahora mismo a su hermano Noel Rodríguez como campeón mundial en WWC Florida. Me encantaría ver el regreso de la Malicia, Noel y Denis, sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. Eso es lo más que me gustaría con la persona de Denis Rivera. Y número dos, Denis, bájale al Newport, muñeco. Porque si vas a practicar y a coger soga, vas a tener que bajarle al Newport. Mira, ¿sabes cómo tú sales de ese problema del Newport? Visitando Natural Wellness Clinic en Juana 10 de mi París Mael del Garete. Y deja ese humo dañino por el humo verde, que te protege y te cuida por dentro, papi. Así que esa es la que hay. Corillo, dejen sus comentarios, denle like al video, compártalo. Y como siempre decimos, Corillo, así empezamos esta semana. Cheque.